Owen Hart es All Elite Wrestling. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Sé que ya han pasado dos días de esta noticia, pero... Sinceramente, no lo quería dejar pasar, pienso que merece un vídeo exclusivamente hablando de ello, ya que me ha parecido un gran gesto por parte de AW, además que muchos de vosotros me habéis dicho que comente esta noticia y que dé mi opinión. Sinceramente, lo que hizo Tony Khan me pareció un detallazo y no sabéis lo mucho que me alegró. Owen Hart es uno de los luchadores que más cariño y elogios ha recibido a lo largo de la historia de la lucha libre profesional. Un gran talento de su época que hacía lo que sea por el bien del negocio. Pero sobre todo lo que la gente más habla de él es cómo era detrás de cámaras, como persona. Un gran padre familia y un compañero de trabajo muy simpático. Yo nunca he escuchado a alguien dentro de esta industria decir algo malo sobre Owen Hart. Es literalmente como Eddie Guerrero, ya que era amado universalmente, nadie ha dicho algo malo sobre él y desgraciadamente ambos fallecieron. Prematuramente, desde su muerte en el pay-per-view Over the Edge, cuando cayó desde el Kemper Arena de más de 20 metros, el nombre de Owen Hart siempre ha sido fruto de polémica en la WWE. Hablar sobre Owen Hart siempre ha creado controversia o conflicto, ya que la viuda de Owen, Martha Hart, no ha querido tener nada que ver con la WWE, la empresa a la que responsabiliza de la muerte de su marido. Y nosotros, los fanáticos de la lucha libre, durante muchísimos años deseamos que la memoria y el legado de Owen Hart fuera honrado de la manera que se merece en una empresa mainstream de lucha libre. Por supuesto, todos queríamos que fuera inducido en el Salón de la Fama de la WWE, pero es más que entendible el por qué Marta Hart no quiere que la WWE se lucre de Owen Hart. Y después de varios meses de anticipación y rumores, All Elite Wrestling lo hizo oficial. Colaborará con la fundación Owen Hart, que lo creó Marta Hart después de la muerte de Owen, una organización sin ánimo de lucro que da asistencia a la gente más necesitada. Y el objetivo de este acuerdo es homenajear el legado de Owen Hart. Heart. AW en el comunicado dijo lo siguiente, esta colaboración incluye el lanzamiento del torneo de la Copa Owen Heart anual dentro de AW, que verá el ganador recibir una copa conocido como The Owen, así como la producción y distribución de mercancía única y original de Owen Heart, incluidos productos minoristas específicos, así como el próximo videojuego de consola de All Elite Wrestling. Esta alianza incorpora oportunidades para desarrollar figuras de acción de Owen Hart a través de la asociación de AW, con indumentaria, carteles y mercancía coleccionable adicional. A Owen Hart le sobrevive su esposa, la doctora Marta Hart, quien encabezó la fundación Owen Hart con la misión de brindar ayuda global a las comunidades sin riesgo. Además, la relación de AW con la familia Hart se remonta a su evento inaugural Double Or Nothing cuando Brett de Hitman Hart presentó el Campeonato Mundial de All Elite Wrestling. Y ahora tendremos un torneo anual en honor a Owen Hart, como también figuritas de él, y aparecerá en el próximo videojuego de AEW. De verdad que me parece genial. El tema del torneo será algo bastante similar a la batalla real en memoria de André el Gigante, que se hace anualmente, solo que la diferencia es que el de André es una batalla real y el de Owen Hart será un torneo. Esto es lo que merecía Owen Hart desde hace muchísimo tiempo, que se homenajeara su legado en una empresa mainstream de lucha libre profesional. Y por cosas como estas, Tony Khan demuestra eh, la gran pasión que tiene por la lucha libre profesional y el trato tan humano que muestra hacia sus trabajadores, que no son simples robots que tienen que seguir un guión, sino que también son personas y con cosas como estas se nota el gran corazón que tiene este promotor de lucha libre. Al fin... Al fin el sueño de Mark Henry se ha hecho realidad. Aún recuerdo hace unos años cuando suplicó a Marta Hart en el Hall of Fame con lágrimas en los ojos que lo indujeran al Salón de la Fama de la W. No ha sido exactamente lo que él quería. Pero su propósito sí que se ha cumplido, que es que honren el legado de Owen Hart como debe ser. Y claro, esta colaboración entre AW y la fundación Owen Hart ha creado mucha controversia, sobre todo mucha molestia en los fanáticos de la AW que tachan de aprovechado. A Tony Khan por usar la imagen de Owen Hart. Pero señores, seamos sinceros. Por la manera en que Vince McMahon y la W trató la muerte de Owen Hart y luego el posterior juicio, estaba clarísimo que Marta Hart jamás colaboraría. Con ellos. Ella misma responsabiliza a la doble de la muerte de Owen Hart y sigue manteniendo su postura de que lo ocurrido aquella fatídica noche en mayo del 99 en el Kemper Arena en Kansas City no fue un accidente, sino que fue una negligencia. Además, yo creo que lo que más le molestó a ella fue lo que vino después, y es que no eh, cancelaron el show, sino que siguieron con el pay-per-view. Como si nada. Ella dejó bien claro en el documental de Dark Side of the Ring, que la W sacó a Owen Hart en camilla, como si fuera un pedazo de basura. Y que mandó a los luchadores a luchar combates en un ring que tenía su sangre, con los tablones rotos de su caída y donde podían sentir el boquete en el ring donde él cayó. Que fue una falta de respeto y un acto muy inhumano por parte de la WWE. Y ya para rematar, Marta Hart también dejó claro que el juicio contra la WWE fue una batalla de David contra Goliath, donde Vince manipuló a la familia de Owen, también robó documentos legales e hizo todo lo posible para librarse de Pablo darle una buena suma de dinero a marta hart bueno al final fue así le dieron 18 millones de dólares y con eso marta creó la fundación owen hart fundación que colabora con aw entonces estaba más que claro que marta no iba a colaborar con la w yo creo que el único modo de ver a owen hart en el salón de la fama de la w era si todo lo que la w recaudaba con la imagen de owen hart fuera destinado a la fundación owen hart pero sabemos perfectamente que a Man le encantan los dólares, que incluso hoy en día muchas veces sacrifica el producto y que le da igual la calidad de su programación con tal de seguir haciendo millones y millones. Que no le importa enterrar a jóvenes estrellas con tal de contentar a la gente arabia y llevarse esos 50 millones de petrodólares. Y sinceramente yo veo imposible esto de que man aceptara que no se llevara nada de beneficio con la inducción de Owen Hart al Salón de la Fama. Y lo que ha hecho AW ha sido lo mejor para honrar la memoria de Owen, ya que colabora con la Fundación Owen Hart y probablemente gran parte de lo que se recaude con la imagen de Owen, con su merchandising, con las figuras de acción y etcétera, será destinado a la Fundación Owen Hart para seguir dando asistencia a la gente más necesitada. De verdad, muy bien por parte de AW y también muy bien por parte de Marta Hart, ya que durante mucho tiempo se la tachaba de uh, hater de la lucha libre, que a ella le da completamente igual el legado de Owen Hart dentro de esta industria. Y no es así. Lo que ella no quería era que la O.W. se lucrara de la imagen de Owen Hart. Pero ella sí que aprecia todo lo que entregó Owen Hart a esta industria. En esta foto podemos ver lo contenta que luce cuando indujeron a Owen Hart a un salón de la fama de lucha libre. No es que odie la lucha libre, simplemente no quiere que la O.W gane dinero a costa de la imagen de Owen Hart. Solo es eso. De verdad, Mark Henry debe de estar súper orgulloso y creo que sería un detalle muy bonito que él presentara la copa al ganador del torneo en memoria de Owen Hart, ya que bien sabemos que Owen fue uno de los amigos más cercanos de Mark Henry y que Mark fue uno de los más afectados tras enterarse de la muerte de Owen Hart. Definitivamente, lo que podemos concluir con este tema es que ganó el wrestling, ganamos nosotros, los fanáticos de este deporte espectáculo y también la industria de la lucha libre profesional, al ver como el legado y la memoria de Owen Hart es homenajeado de la mejor manera posible. Punto y final. Me gustaría escuchar vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Qué pensáis acerca de esta colaboración entre All Elite Wrestling y la fundación Owen Hart? ¿Qué opináis acerca de la noticia? Escribirlo en la caja de comentarios. No olvidéis dejar un buen like si te gustó el vídeo de hoy y suscribirte al canal si no lo estás, ya que estamos cada vez más cerca de los 500.000 suscriptores. Poco más. Muchas gracias por llegar hasta aquí, como siempre. Un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo vídeo.